Vale, pues vamos a ver la primera parte del tema 10 de agresión y la vamos a dividir en dos partes por una cuestión de tiempo para verlo con calma, ¿vale? Nos vamos a quedar en la parte de los estresores ambientales, que os había dicho que vamos a ver hasta ahí. Bien, entonces primero vamos a situar un poquito de qué vamos a hablar, ¿vale? Vamos a hablar de agresión. Y se entiende que la agresión es una conducta que forma parte del repertorio conductual normal. Es decir, inicialmente, cuando se empezó a estudiar la agresión, se entendía que la agresividad era una patología, ¿vale? Entonces se considera que es una conducta normal. Es decir, si uno va actuando de forma agresiva todos los días, esto no sería normal, pero tener la tendencia o la capacidad de hacerlo cuando es necesario, sí. ¿Vale? Entonces entendemos que forma parte del repertorio habitual de las personas. Y también la cultura regula el uso de la agresión en las relaciones interpersonales y sociales. Estos son los dos supuestos de los que vamos a partir. Que manifestemos o no la conducta va a depender de múltiples factores. Y también el nombre que le demos a la conducta agresiva va a depender del contexto. ¿Vale? Van a sonar palabras como bullying cuando hablamos de agresión en entorno escolar, mobbing cuando hablamos de agresión en entorno laboral. Las características son muy similares. Hola. Podemos hablar de maltrato, de terrorismo, de ostracismo, de negación de ayuda, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bien, igual que hacíamos el otro día con la conducta de ayuda, vamos a hablar primero de los términos básicos para situarnos un poquito. Os va un poquito lento el PowerPoint. Vale. Entonces, entendemos por agresión cualquier forma de conducta que se realiza con la intención de dañar a otra persona o grupo que quiere evitarlo. Vale, este matiz es bastante importante, que el otro quiere evitarlo. No consideraríamos agresión, por ejemplo, si dentro del marco de una práctica, por ejemplo, sexual, en el sadomasoquismo, hay agresión, esto es consentido. Entonces no se consideraría una agresión como tal. Vale, entonces la motivación es dañar, aunque no se llegue a producir. Si esa es la intención, diríamos que es un acto agresivo igualmente. Y desde el punto de la víctima es necesario que quiera evitar dicha acción. Por conducta antisocial, sería un poquito más general que la anterior, entendemos comportamientos que violan las normas sociales sobre lo que se considera una conducta apropiada. Vale, incluiríamos cosas que no son relacionadas con la intención de dañar a otras personas, como tirar los servicios en lugares públicos, dañar papeleras, ¿vale? Es una conducta antisocial, pero no estamos dañando a ninguna persona. Esa sería la diferencia con la agresión. Por violencia, sería mucho más concreto. Entendemos formas más graves de conducta agresiva, por eso llamamos ya de esta forma violencia, agresión física, psicológica o emocional, que buscan controlar, castigar o destruir a otras personas. ¿Vale? Todos estos temas de malos tratos, violencia de género y demás estarían enmarcados aquí. Entonces, todos los actos violentos son agresivos, pero no toda conducta agresiva tiene por qué ser violenta. ¿Vale? Yo puedo agredir a otro, pero no incurrir en un acto violento. Vale, puede insultar o humillar, pero no necesariamente, depende de la intensidad del insulto o la humillación, ¿vale? Aquí sería una cuestión de gradientes. Y la maldad, hablaríamos de maldad cuando hay un carácter de crueldad específico, ¿vale? Es como un punto más de crueldad, de más dañino, son acciones injustificadas desde el punto de vista de la víctima, yo creo que lo podríamos decir casi de todas, ¿vale? Nadie que recibe una agresión entiende que esto es justificado. En general. ¿En qué marco se os ocurre que podría ser justificado? A mí se me acaba de venir una a la cabeza. A ver si se os ocurre. ¿Justificado entre comillas? Una agresión. ¿En qué marco diríais que estaría justificado? ¿Psicológica? ¿Pero cuál sería justificado desde el punto de vista de la víctima recibir esa agresión? Bueno, si estamos en artes marciales y es un combate, pues ahí hay agresión, pero estaría justificado en ese entorno, ¿vale? Ese, culturalmente es adecuado la violencia en ese contexto, ¿vale? Luego lo vemos cuando hablemos de cultura. Vale, entonces, la maldad siempre implica agresión, pero no toda agresión debe considerarse un acto de maldad, ¿vale? Le llamaríamos maldad cuando hay ese plus de daño, de crueldad. Es como un extra. ¿Eh?
Entonces, si es un combate de artes marciales, entonces no sería una agresión. Ahora, si nos pegamos en la calle, por ejemplo, sí sería una agresión. Vale, entonces depende del contexto, tiene un matiz u otro. Si hacemos una gambada yendo en el coche y alguien nos pita, eso es una agresión. Pero ahí sí podríamos entender que hay una cierta justificación, ¿vale? A que el otro nos pegue una pitada. También depende cómo se ponga el otro. Se baja del coche y nos ofrece unas leches o se viene encima de nosotros o cosas de este estilo, ahí no habría una justificación. Eso ya es salirse de lo que es socialmente aceptable. ¿Sí? Vale. Bien, en el cuadro 10.1 tenemos diferentes tipos de agresión, ¿vale? Hablamos de que hay agresión física, verbal, psicológica, relacional. ¿Qué se os ocurre como agresión física? Un puñetazo. ¿Verbal? Insulto. ¿Psicológica? Por ejemplo, conductas de control. Entrarían dentro de violencia psicológica, ¿vale? No dejar que la otra persona salga con amigos o llegue a determinadas horas a casa, que haya un control excesivo sobre lo que el otro hace. O que esté rastreando con el móvil a través del GPS donde está la otra persona. Las cosas se pueden hacer, pero no son adecuadas. Y relacional, ¿vale? Luego ampliamos un poquito lo de la violencia relacional. También puede ser directa o indirecta. En cuanto a la visibilidad, diferenciamos entre cuando la agresión es abierta o encubierta y puede ser de palabra u omisión. ¿Qué se os ocurre como ejemplo de una agresión de omisión? ¿Hacer daño a alguien? ¿Qué más? Sí. Los espectadores sería por omisión. Por ejemplo, conductas graves de abandono a niños. También es una agresión por omisión. En cuanto a la agresión relacional, que decíamos que íbamos a volver un poquito ahí, ha despertado un gran interés por las consecuencias psicológicas para la víctima. Es un daño intencionado a las relaciones sociales del otro, o a sus sentimientos de aceptación o de inclusión en el grupo, ¿vale? Los tipos de conductas que suceden en el entorno escolar con el bullying podríamos considerarlas en torno agresión relacional o en el trabajo, ¿vale? Si a alguien se le deja en un despacho y no se le da trabajo, es una forma de agresión. O si no se le considera para nada y no se le avisa de las reuniones ni se le informa de nada, esto puede ser considerado una forma de agresión. O si tu jefe te coacciona de alguna manera, esto es una forma de agresión. ¿Vale? Otros ejemplos, extender algún mal sobre alguien, retirarle la amistad, ignorarle. Todo eso produce dolor en la víctima, produce sentimientos de minusvalía, de rabia, de frustración. Entonces hay una distinción clásica en la agresión. La vamos a ver ahora. Esto es interesante e importante entenderla bien porque luego algunos modelos se van a basar en esto. Vale, entonces distinguimos según los motivos que le impulsan la agresión afectiva o hostil, que sería como una agresión en caliente, para que nos entendamos y nos quede así más claro. Son aquellas acciones cuyo fin es provocar un daño y suceden de forma impulsiva, dirigidas por la ira y no se han anticipado consecuencias más allá de la venganza. Vale, es esa cosa en caliente que dices lo mataría y haces una burrada. Vale, normalmente si tienes la capacidad de autorregulación y te calmas, a lo mejor después esa agresión no será. La agresión instrumental o proactiva es la que está dirigida a conseguir un objetivo o un fin, entonces no es la agresión en sí misma lo que buscamos, sino, pues por ejemplo, agredir para conseguir hacer un robo, ¿vale? El objetivo es el robo, no la agresión, ¿vale? Por eso se dice instrumental. Entonces es fría, es deliberada, intencional y premeditada. ¿Sí?
Vale, vamos a ver las raíces biológicas de la agresividad y vamos a empezar con el enfoque evolucionista. Y este nos plantea que es la tendencia a comportarse de forma agresiva, es producto de la evolución, ¿vale? Ha sido útil para la supervivencia y la reproducción de alguna manera. ¿Qué pruebas tenemos del carácter innato de la agresión? Aparece muy temprano en las etapas del desarrollo. Podemos ver agresión ya en niños muy pequeñitos. ¿Qué hace un niño pequeño de 1, 2, 3 años cuando no tiene lo que quiere? Patalea y llora. ¿Y si es con otro niño? Se da, se muerde, le tira de los pelos. Vale, no es necesario que le hayan enseñado esto, pero los niños lo hacen. Ahí tenemos pruebas de que aparece muy temprano. Es a través de la autorregulación que uno va aprendiendo, a través de la educación, que aprendes otras formas más útiles, ¿no? Me han quitado el juguete, pues hay otras formas que no sean enfoscarle al compañero, ¿vale? Esto se va aprendiendo y se va modulando. Luego volvemos sobre ello. También otra prueba de ese carácter innato es que aparece en todas las sociedades con diferencias entre culturas. Hay factores genéticos que predisponen a ser más o menos agresivos. También hay una relación entre testosterona, cortisol y conducta agresiva, ¿vale? Entonces, la testosterona afecta al desarrollo de las estructuras corporales, influye en la posibilidad de realizar conductas agresivas con más éxito, ¿vale? Los hombres tienen más testosterona, generalmente son más corpulentos y ahí estaría esa mayor potencialidad. Pero ojo, potencialidad, que haya más testosterona no significa que uno vaya por ahí dándose de leches con todo el mundo, ¿vale? Los chicos no hacéis esto. Bien, la relación directa entre testosterona y agresión es más débil, ¿vale? Solo marcaría esa predisposición. Se propuso que la combinación de altos niveles de testosterona y bajos de cortisol predice niveles altos de agresión. Y luego también la serotonina y algunas regiones del sistema límbico y córtex prefrontal tienen un papel importante en la conducta agresiva. Ojo, porque ni estudios genéticos ni de hormonas muestran una correlación perfecta con conducta agresiva. Son tendencias, ¿vale? O predisposiciones que aumentan. No podemos decir que sea una cuestión de causa-efecto, ¿vale? Y hay una influencia, entonces, conjunta, genética y ambiente. Uno puede estar hasta las cejas de testosterona, pero si tiene una capacidad de autocontrol o sabe redirigir esto, es modulable. ¿Cuestiones hasta aquí? ¿Muestras de la influencia conjunta? Es que la agresión está regulada socialmente, pues lo que decíamos antes, ¿no? Hay determinados ambientes, como por ejemplo, si uno se dedica a las artes marciales, en que la agresión está regulada. O en algunas subculturas, la agresión es algo que forma parte de cómo se relacionan las personas, ¿vale? Por ejemplo, las relaciones entre pandillas. Hay algunas pandillas que son muy violentas y las interacciones entre los miembros de unas pandillas con otras es a través de la agresión. Pero hay unas normas, no es todo libre, incluso dentro de las subculturas. También el ambiente influye en que se manifieste más o menos la conducta agresiva. Hay una relación recíproca entre testosterona y agresión. Entonces, niveles altos de testosterona en sangre correlacionan con aumento de conducta agresiva y las interacciones donde se gana o domina aumentan los niveles de testosterona tanto en hombres como en mujeres. Entonces, los contextos de dominancia aumentarían esos niveles de testosterona. Vale, este tipo de cosas, cuando las ponemos así, pues son potenciales preguntas de eso. Vamos a hablar un poquito de la influencia de la cultura. Entonces, en la agresión se combina el sustrato biológico, toda esta parte que hemos estado viendo, con la cultura. Entonces, pues no necesitamos recurrir a la agresión para lograr un objetivo. Normalmente, a través de la socialización, vamos aprendiendo que hay otras maneras, ¿vale? Si nos volvemos al niño pequeñito de 3 años, poquito a poco el niño va aprendiendo que en lugar de pegar, puede pedir. O en lugar de pegar, puede negociar con el otro. Yo te dejo el juguete si tú me dejas este otro. O que podemos conseguir las cosas mediante otros medios. No necesariamente la agresión es la única vía, ¿vale? También aprendemos a controlar la ira y los impulsos agresivos. Y
y empleamos métodos cada vez menos antisociales. Vale, todo esto hablando de que hay una socialización y un aprendizaje de la autorregulación y una gestión emocional adecuada. Si alguien nunca ha aprendido esto, ¿qué creéis que va a pasar? Una persona que nunca ha aprendido una autorregulación cuando tiene 30, 40, 50 años. Efectivamente. A ver, porque la tendencia la tenemos todos. O sea, si uno va a hacer una gestión, pongamos, a un organismo de la Xunta, y hay una cola tremenda, o te están mandando la típica situación que nos ha pasado seguramente a todos aquí, de que te mandan de una ventanilla a otra, de esa a otra, de esa a otra, y parece que nadie te acaba de resolver, ¿qué os empieza a suceder? ¿Cómo os sentís? ¿Enfadados? ¿Muy enfadados? Pero la mayoría de los que estamos aquí, espero, tenemos la capacidad de gestionar eso. No vamos a punto del siguiente la ventanilla y lo agarramos de las solapas y le damos un par de leches. O lo insultamos. Aunque la intensidad, a lo mejor, del malestar que tenemos dentro podría ser suficiente como para esto. Y también tenemos normas que son interiorizadas e influyen en la conducta. Bien, algunas cosas sobre el cuadro 10.3 no están en el PowerPoint, pero os las voy a contar. ¿Vale? Pero está ahí simplemente para recordaros que ese cuadro es importante de cara al examen. Bien, en el cuadro vemos cuestiones de desarrollo de tendencias agresivas y su control. Entonces, el periodo de mayor incidencia de la agresión física es entre los 1 y 3 años, ¿vale? Cuando el niño tira de los pelos, muerde, pega al compañero o le da una patada o hay este tipo de cosas. Luego disminuye y se va sustituyendo. En su lugar va aumentando la agresión verbal e indirecta y se desarrollan estrategias de no agresión. Bueno, pues a lo mejor en vez de tirarte los pelos, te digo que eres tonto. ¿Vale? Y lo vemos en el niño de a lo mejor 4 años o 5. En esa evolución van a incluir factores culturales, madurativos y de aprendizaje. Entonces, durante la socialización se aprende a interiorizar las normas y valores que guían el comportamiento mediante un mecanismo de autocontrol o autorregulación. Y a veces a los niños tenemos que darle pautas. Si estás muy rabioso, muy enfadado por lo que ha pasado, le validamos la emoción, porque que uno sienta rabia o que uno sienta una emoción no es ni bueno ni malo, es lo que uno siente. Lo que es bueno o malo es lo que hacemos con lo que sentimos. Ah, yo puedo estar muy enfadada y eso es legítimo. Ahora, lo que no es adecuado es que yo lo actúe. Depende de cómo lo actúe. Si agredo a otro, esto no es adecuado. Entonces es a través de la modulación de los padres que los niños van aprendiendo esto. Entonces se le valida la emoción, es normal que estés enfadado, pero no puedes pegar, pídelo. Y con una frase tan sencilla estamos marcando un límite, validando una emoción y dando un cauce de acción. O si el niño está muy, muy, muy enfadado, a veces algunos niños tienen conductas como muy agresivas, empiezan a dar patadas, se ponen muy nerviosos. Entonces, bueno, pues una forma adecuada de darle un cauce a esto, pues a lo mejor es decir, pues darle a las almohadas. Porque así el niño no se hace daño a sí mismo, no hace daño a las cosas. ¿No? Y esto es algo, una pauta que yo, por ejemplo, doy en consulta. ¿No? Los papás que tienen niños que les empieza a costar esto. Pues vale, vamos a validar esto, o que vaya a una actividad física donde pueda soltar toda esa agresividad, que haya un canal. Porque lo que podéis estar seguros es que toda emoción que no se expresa, y nos la vamos quedando, ¿qué crees que pasa? La soltamos por donde sea, o la somatizamos. ¿Os ha pasado alguna vez estar muy enfadados, no poder expresarlo y que se haya empezado a doler la cabeza? O que se nos haya puesto una tensión para aquí enorme, entonces cuando no lo soltamos, el cuerpo lo carga de alguna manera. El enfado no es otra cosa que una energía que nos predispone para poder actuar y parar ese daño. Ese es el origen de esa emoción. Pero si no lo podemos canalizar adecuadamente, pues nos lo quedamos. Por eso hay que buscar formas y hay que darle pautas a los niños en esa situación. En cuanto al desarrollo cognitivo, los niños muy pequeños son incapaces de diferenciar los motivos o intenciones del agresor y reaccionan
vengándose indiscriminadamente. O sea, alguien les hace daño y el niño no entiende, ¿no? Que si le hemos hecho daño poniéndole el pantalón, no ha sido a lo mejor con intención de hacerle daño, que ha sido pues, sin querer, ¿vale? Es un poquito más adelante que el niño empieza a entender esto. Y a medida que van madurando, son capaces de hacer atribuciones sobre la naturaleza e intención del ataque. Uno puede diferenciar cuando alguien le empuja con mala leche, o si estás en el metro o un autobús y alguien te empuja porque ha tropezado, o porque de repente el conductor del autobús ha pegado un frenazo y la reacción es diferente. ¿Te has contado algún momento en que hayáis sentido que el otro lo hacía sin querer o cuando era con intención, la diferencia de cómo se siente esto? O cuando alguien te dice perdón, pues ya, esto se descarga, ¿no? También hay una parte de aprendizaje social a través de los modelos familiares, compañeros, medios de comunicación, se aprende cómo y cuándo agredir, ¿vale? Entonces, si un niño crece viendo en casa violencia, va a ser mucho más fácil que actúe de forma violenta. Porque es lo que ha aprendido. No es por maldad, no es porque sea un mal bicho el niño, es que no sabe otra cosa. Y cuando los niños no saben otra cosa, hacen lo que pueden. Bien, entonces el patrón normal muestra un descenso del comportamiento agresivo a partir de los 3-4 años. Existen diferencias individuales según factores personales y ambientales, pero esto sería lo esperado. A medida que esa maduración cerebral va mejorando, va aumentando y a medida que se va socializando, el niño va aprendiendo. Y además necesitamos aprender formas más prosociales de comportarnos, porque ¿qué le pasa a un niño que es agresivo en el cole? No digo típico matón, que esto ya estaríamos en un niño que agrede, un niño que insulta, que un poco indiscriminadamente. Pero con los amigos, ¿qué te decía? Este. Pues se queda solo. Nadie quiere estar con alguien que pega. Bien, también. A veces la cultura contribuye a la presencia de la agresión. ¿Vale? Por ejemplo, cuando tenemos el ejemplo de las matanzas de Hitler o Stalin, que eran para crear una sociedad mejor. Entonces, ese tipo de cultura que se creó en esa época determinada era como justificación pues, para mejorar la raza, para mejorar la sociedad. Claro, lleva a racionalizar y justificar actos violentos y contrarrestar los escrúpulos morales cuando lo hacemos desde esa cultura o ese contexto muy particular. Pero la amenaza a la dignidad, identidad, el nacionalismo extremo, los conflictos religiosos también tienen que ver con la cultura. Y por último, en esto existen diferencias culturales en cuanto a la aceptación de la forma o los motivos de la conducta agresiva. ¿Qué tenemos aquí? Bien, tenemos tres teorías explicativas de la conducta agresiva, las que propugnan el origen innato, las que hablan de la agresión como conducta aprendida y las teorías psicosociales. Vamos a ver un poquito de ellas. Las que propugnan el origen innato, pues primero nos encontramos con las teorías de la frustración-agresión, que dicen que toda conducta agresiva es resultado de un impulso interno que se activa al no conseguir una meta. Habría como una energía o un algo dentro que empezaría a activarse cuando no conseguimos algo. Entonces, la frustración tendría una connotación conductual. La primera revisión o la primera versión de la teoría defendía que toda conducta agresiva es resultado de la frustración. Entonces, no consigues algo, sentirías frustración y eso desencadenaría una conducta agresiva. Esto es lo que nos dice esta teoría, ¿vale? Entonces, siempre da lugar a alguna forma de agresión. Miller matiza un poquito esto y dice que la frustración también puede originar el impulso de huir. ¿Vale? Dentro del repertorio conductual, ante un acontecimiento externo que requiere cierto tipo de atención o cierto tipo de acción, en realidad tenemos tres mecanismos. En el manual estamos mencionando solo dos. Uno es agredir, otro es huir y el tercero es la congelación. ¿Vale? Cuando no hay opción, si la lesión es tan, tan fuerte, la persona se congela, se paraliza, se inmoviliza. ¿Vale? Es lo que vemos, por ejemplo, en el mundo animal cuando un gato caza a un ratón. ¿Sabéis lo que hace el ratón?
el muerto se congela porque el felino reacciona al movimiento. Entonces, si hay una posibilidad de salvarse, es haciéndose el muerto y entonces el peligro pasa, el gato a lo mejor le deja en paz y entonces en cuanto el gato se va, el gatón reacciona y escapa. ¿Vale? Los seres humanos también tenemos esta capacidad. Hay algunos inconvenientes en esta teoría. Concretamente tenemos dos. Que niega la influencia del aprendizaje y la cultura y que considera que toda agresión tiene por objetivo hacer daño. Entonces no explicaría la agresión instrumental, solo la hostil. ¿Vale? Este es el matiz. Berkowitz propone tres matices a esto. Dice que no es la frustración, sino es el estado afectivo negativo que desencadena la frustración lo que provoca la tendencia agresiva. Y que cualquier estímulo de suceso aversivo provoca un estado afectivo negativo que puede llevar a estas dos tendencias de agresión o de huida. Entonces, la agresión dependerá de la interpretación de la situación y de la valoración que hagamos. Así, pongamos una pelea en la calle, ¿vale? Alguien nos increpa. Uno, después, según quién, cómo sea el otro, o en el estado en el que esté, y las capacidades que yo considere que tengo, a lo mejor considero que tengo posibilidades y me enfrento, entonces mi opción conductual sería la agresión, pero si siento que no tengo nada que hacer, a lo mejor intento escapar de allí, ¿no? Entonces la interpretación aquí es el matiz fundamental que nos aporta Berkowitz, junto con qué es el estado afectivo negativo y no la frustración. ¿Vale? Entonces propone un proceso complejo en el que intervienen además del estado afectivo, factores cognitivos y factores emocionales. Bien, también tenemos el segundo grupo de teorías que entiende la agresión como una conducta aprendida. ¿Vale? Entonces tenemos explicaciones basadas en el condicionamiento instrumental y basadas en el condicionamiento clásico. Las basadas en el condicionamiento instrumental proponen que tendemos a repetir las conductas por las que tuvimos recompensa en algún momento y no repetir las que tuvieron castigo. Y en el caso de la conducta agresiva, la recompensa sería conseguir la meta o bien obtener algún tipo de aprobación social. ¿Vale? Los compañeros se ríen, o eres coreado por tus compañeros, o te dicen que lo has hecho muy bien, o cosas de este. Explicaciones basadas en el condicionamiento clásico. Si se asocia repetidas veces un estímulo incondicionado con un estímulo condicionado, al final el estímulo condicionado acaba produciendo la misma respuesta que el incondicionado. Cuando veis este símbolo, ¿en qué pensáis? Nada. ¿Qué os viene primero a la mente? ¿Un partido nazi? ¿Vale? Porque estamos condicionados a que este estímulo es el símbolo del partido nazi. Pero este estímulo está desde el siglo V. Y es un símbolo utilizado por conductas hinduistas, budistas, que significaba buena suerte, salud, bienestar, éxito, pero no lo tenemos asociado con esto, lo tenemos asociado con el pasado. Tenemos el efecto del condicionamiento clásico, obviamente. Bien, el tercer grupo de teorías son las teorías psicosociales. Y la primera que nos encontramos es el modelo neoasociacionista cognitivo de Berkowitz. De nuevo, este autor. ¿Vale? Este es lo que hay que saber. Entonces, Berkowitz parte de la teoría de la frustración-agresión y lo que propone es un mecanismo del estado afectivo negativo, acordaos que ya es lo que proponía antes, para explicar por qué estímulos de situaciones que nos resultan agresivos pueden promover la tendencia a agredir. Y este autor se centra en la agresión reactiva u hostil. Entonces, si en el test nos preguntasen si Berkowitz habla de agresión instrumental, entonces esa opción ya la descartaríamos totalmente. Simplemente es hostil. Solo se centra en esta. Entonces, el proceso sería el siguiente. Hay una experiencia desagradable que provoca un estado afectivo negativo, se activarían las tendencias de lucha o huida. Y que domine una u otra va a depender de las experiencias que hayamos tenido anteriormente y de cómo percibamos esa situación en concreto. Cuando nos damos cuenta de cuál es esa reacción a nivel corporal y a nivel mental, se desarrolla una experiencia de ira, en el caso de la lucha, o de miedo, que es más probable que lleve a la huida, aunque muchas veces debajo de una conducta agresiva también hay mucho miedo.
Si hay motivación, podemos hacer atribuciones causales y considerar las consecuencias de actuar según los sentimientos. Entonces pasa a ser un procesamiento deliberado, ¿vale? Si hay motivación suficiente, deliberado y controlado. Y da lugar a un sentimiento más elaborado. Como puede ser enfado, irritación, celos, ¿vale? Entonces, estos sentimientos más elaborados o emociones secundarias, como podríamos encontrar en otros manuales, acompañan a la agresión, pero no son su causa, ¿vale? Tampoco es el procesamiento cognitivo, sino ese estado afectivo negativo de nuevo que activa asociaciones de pensamientos, emociones y conductas, instiga el comportamiento agresivo y el procesamiento cognitivo, que bien puede potenciar la agresión o inhibirla, ¿vale? Según lo que nosotros hayamos razonado acerca de lo que está sucediendo. Y la tendencia a agredir se transformará en conducta cuando la activación interna sea suficientemente fuerte, ¿vale? No ante cualquier activación o ante cualquier enfado, sino que tiene que haber una cierta cantidad ya importante, que haya un blanco para descargar la agresión. No hay mucha gente que se vaya a gritar al monte cuando se siente enfadada, aunque es muy útil. Y si falla la autorregulación, uno puede tener una cantidad de activación enorme de enfado, de agresividad interna. Puede tener al blanco delante, pero si la autorregulación está ahí, no va a haber una agresión. Pues tienen que darse un poco esos tres condicionantes. Sí, la agresión también puede provocarse por estimulación externa, que aumenta la accesibilidad de pensamientos agresivos, determinados estímulos como armas o como las esvásticas o como cualquier otro que se nos pueda ocurrir que está asociado con agresión, estarían aumentando un poco la accesibilidad de pensamientos agresivos. ¿Vale? El potenciado de los estímulos tiene que ver con su significado agresivo, lógicamente, o porque recuerdan alguna experiencia desagradable. ¿Vale? Entonces hay una asociación previa, pero a lo mejor es más del individuo. Entonces, considerar la agresión como un impulso innato, entonces tienen en cuenta aspectos impulsivos de lucha-huida y tienen en cuenta la experiencia previa. Esta parte es muy importante, es algo nuevo que aporta. Y la experiencia previa está en forma de asociaciones. Si tú tienes asociado que ir a determinados lugares o tratar con determinado tipo de gente o personas que tienen X estímulo, significa que probablemente va a haber una agresión, entonces ahí hay una asociación. Vale, alguien que ha recibido, un niño que ha recibido malos tratos, o sea, genera una capacidad de estar hiperalerta a cualquier estímulo que de alguna manera le recuerda al agresor. Vale, entonces, si hay algo que le conecta con eso, generalmente esa asociación, más consciente o inconscientemente, se va a activar y va a haber ya una actitud defensiva, una actitud más agresiva. También influye en el procesamiento deliberado. Y introduce el procesamiento cognitivo. Esto por este autor. Y luego tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura. Quiero ponerles un pequeño vídeo. Un poco mal en el sentido de que está como subtitulado con dos idiomas a la vez. Así que a ver si se puede más o menos entender. El aprendizaje social es el que está basado en modelos.
a Dios y les mostraba los dedos. Bueno, como veis, el hecho de observar un modelo adulto que actúa de forma agresiva con el muñeco hace que los niños actúen de forma más agresiva. Es decir, no de una forma más agresiva. Es un poquito lo que trata de recoger Bandura en su modelo, ¿no? En su teoría del aprendizaje social. Cómo a través de la observación de modelos, nosotros los seres humanos también aprendemos conductas, ¿vale? Entonces, él pone el interés en las influencias externas que instigan y mantienen la agresión, se centra en la agresión instrumental, ¿vale? Una cosa importante, y se aprende a través de las consecuencias de la conducta y viendo también a otros, y qué consecuencias tiene la conducta de otros. Y después se imita, ¿vale? No tiene por qué ser una imitación inmediata, puede ser mucho tiempo después y en un contexto diferente, pero el aprendizaje está hecho. Entonces, la imitación aumenta cuando el modelo reúne una serie de características, es decir, se percibe como semejante, de alguna manera, no resulta atractivo, recibe algún premio por agredir, es admirado por otros, evita algún prejuicio o su conducta queda impune. Si se reúnen estas características, aumentaría todavía más la influencia del modelo. El modelo que hace la conducta agresiva. Entonces, a las recompensas les llamamos refuerzos vicarios en el aprendizaje social y la conducta y las consecuencias
que tiene esa conducta agresiva serían los refuerzos externos. Y también hay mecanismos internos de autorregulación, de regulación, cómo serían las normas morales acerca de lo que es adecuado o no es adecuado hacer, las creencias sobre la autoeficacia y la capacidad de reproducir la conducta del modelo. Si uno no siente que es capaz de reproducir la conducta, es más difícil que lo haga. Vale, porque me parece que es bastante obvio. Entonces, una vez adquirida y imitada la conducta, si ésta recibe recompensa, se refuerza y se consolida cada vez más esa conducta como más fácilmente accesible. Pues se adquiere por observación y se mantendría por refuerzo. ¿Vale? Y se aprende no solo la conducta, sino cuándo agredir. Y este modelo considera que la agresión es una forma de comportamiento instrumental, es decir, la agresión sirve para obtener una recompensa. Y da un papel importante a la conducta. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas del modelo de Bandura? Puede ser no recibir castigo, puede ser que otros te animan, puede ser que otros ríen la gracia alguna vez, si es una conducta no escolar, ¿vale? El típico abusón, matón que tiene los que le corean. Bien, dentro de las teorías psicosociales tenemos también el modelo general de agresión, que sería aplicable a la conducta agresiva, hostil e instrumental, en este caso ambas. Integra otros modelos y tiene en cuenta factores biológicos, ambientales, psicológicos, sociales, para explicar cómo aparece y se desarrolla el acto agresivo. Entonces, en una interacción agresiva están en juego características personales, por un lado, estímulos externos que coinciden en una situación y que evocan procesos internos. ¿Vale? Como pueden ser con determinadas condiciones, determinadas emociones y esa activación interna. Produce una evaluación rápida y automática. Pero si tenemos poco tiempo y poca motivación, va a haber más probabilidad de un comportamiento de tipo impulsivo. Si tenemos la situación contraria, que hay tiempo y motivación, podemos hacer una reevaluación controlada y elaborada y entonces se puede llegar a la conducta agresiva o no. Y también contempla el desarrollo de comportamientos agresivos a lo largo del tiempo. Cada episodio es como un ensayo de aprendizaje. ¿Vale? Los esquemas se repiten, se refuerzan y se van automatizando. Entonces, a mayor repetición, más bajo es el umbral para elegir este acto, es decir, más fácilmente accesible, más fácil que se recurra a la conducta agresiva. Y rápidamente se van a activar también condiciones relacionadas con ello y la agresión termina formando parte de la personalidad y del repertorio conductual del individuo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poquito la última parte porque agredimos y nos vamos a centrar en los factores situacionales, es decir, los factores que precipitan la agresión. Entonces, dentro de los factores relacionados con la situación, la mayoría tiene una naturaleza de tipo social. Podemos encontrarnos con instigadores sociales como son provocación, rechazo o ser injustamente tratado. En cuanto a la provocación, está presente en la mayor parte de los delitos de sangre, se anulan las diferencias entre género ante una provocación. Supone una amenaza a las necesidades básicas de autoestima, de control, de confianza. Incluiríamos aquí insultos, burlas, agresiones verbales, ataques físicos, por ejemplo. Inducen un estado emocional negativo y el grado de la respuesta dependería ya de factores personales. Todo esto lo provoca, pero si uno toma la decisión o no, va a depender de factores personales. En cuanto al rechazo, aquí tendríamos en cuenta tanto experiencias recientes como experiencias pasadas que pueden provocar la tendencia a agredir. ¿Vale? Si uno ha vivido una infancia en la que ha habido muchísimo rechazo o muchísima agresión, puede que no lo haya en la vida actual, pero la tendencia ya va a estar ahí. No solo con los directamente implicados, sino también con otros. La respuesta agresiva va a ser más probable cuando no hay expectativa de volver a ser afectado. ¿Vale? Si no me queda otra opción, recordad que, como hemos visto en otros temas, la persona, si tiene la posibilidad, va a ir antes por las tendencias o las conductas prosociales, va a tratar de recuperar el vínculo, va a tratar de vincular con otros, pero si no hay opción, si no tengo a nadie y me siento que no tengo nada que perder y no me queda nada, entonces pues, es muchísimo más probable que haya agresiones.
Ser injustamente tratado también es un instigador, ¿vale? Hay una norma implícita, que es que todo el mundo tiene derecho a ser tratado con justicia. Cuando se percibe que de alguna manera esto no se cumple, empieza a surgir el sentimiento de sentirse herido, menospreciado, con ira, con reacción agresiva, y es la base de muchos movimientos de protesta, ¿vale? Por ejemplo, si se experimenta esa sensación o esa experiencia de privación relativa, que se percibe que es imposible alcanzar algo razonable o justo porque otra persona o grupo lo impide, ¿vale? Los grupos minoritarios que no pueden acceder con la mejor a determinados tipos de trabajo. Si nos vamos un poquito atrás en la historia, el grupo minoritario de raza negra con respecto a los americanos de raza blanca, ¿vale? Está en una situación de privación. Y entonces eso empezó a generar movimientos de protesta, empezaron a generar agresiones, algunas conductas que eran etiquetadas como provocativas por los de raza blanca, como sentarse en donde no debían, ¿vale? Como una manera de movilizar a esa sociedad. Entonces, es la privación en comparación con lo que uno cree que debería de tener, ¿vale? No necesariamente con lo que tendría que tener, sino con lo que cree que debería de tener, ¿vale? En general. ¿Y cuáles son los criterios para decidir que las aspiraciones son razonables? Pues tenemos cuatro. Hay normas sociales que especifican lo que se debería conseguir. La experiencia pasada en situaciones similares también nos da una pauta de lo que sería razonable conseguir o no conseguir, por ejemplo, un nuevo trabajo. Los resultados que obtienen otros en comparación con los que tenemos nosotros. O lo que otros dicen que es merecido, que se merece. Entonces, frustración asociada a la privación es una energía que aumenta la probabilidad e intensidad de los esfuerzos para luchar contra esa privación. Y si la privación se mantiene, puede llevar a un estado de desesperanza, ¿vale? Cuando uno lo ha intentado todo y ya es como que no hay nada que hacer, caeríamos en esa desesperanza o en esa indefensión aprendida y disminuiría entonces la tendencia agresiva. Porque como ya hemos visto que eso no funciona, pues ya uno como que desiste, se rinde. Y luego tenemos instigadores no sociales, como claves agresivas, que son objetos o imágenes presentes en la situación que activan pensamientos o emociones relacionadas con agresividad, pues las armas, los símbolos, ¿vale? Determinadas prendas de vestir, si está relacionado con una pandilla, ¿vale? Y esto sucede a través del priming, ¿vale? ¿Os acordáis de lo que era el priming? No necesitamos hacer un análisis elaborado, simplemente ese estímulo se recibe, se procesa sin conciencia, pero ya estaría activando. Por lo tanto, eso ya nos dice que no es necesaria la conciencia para que las claves agresivas funcionen. Entonces, cualquier estímulo que se relacione con una agresión puede incrementar la saliencia de pensamientos agresivos. Y el estímulo debe estar asociado con agresión para que active cogniciones agresivas. Por ejemplo, si una persona, un niño, compite en tiro, un arma no va a tener las mismas connotaciones que para otro que se ha criado en una zona donde la gente se mata con pistolas, ¿vale? Tiene que haber una connotación, una asociación de que eso es agresivo, ¿vale? Ahí veníamos como esa cultura donde se ha criado, por ejemplo, si es la competición con armas, pues modula el significado. Luego tenemos estresores ambientales y consideramos el calor, el hacinamiento y el ruido. En cuanto al calor y la agresión, la hipótesis del calor nos dice que el incremento de temperatura se asocia con mayor agresión y violencia. Pero a partir de cierta temperatura, la agresión disminuiría cuando el estado afectivo alcanza un determinado nivel de agresividad. ¿Vale? Por ejemplo, los gallegos, cuando nos ponen a 30 y pico grados, ya ni ganas ni nada, ¿no? Es como que te metes donde puedas al fresco, pero determinada intensidad de calor, y esto también depende de la zona donde uno se haya criado, es normal o empieza a ser displacentero y desagradable y puede aumentar nuestra irritabilidad o nuestro malestar. Entonces, la relación calor-agresión depende del contexto y el tipo de agresión. Y se puede dar por dos vías. Directa, aumentando la irritabilidad y el sentimiento de hostilidad. ¿Nos pasa que cuando empieza el calor o hace mucho calor estáis así como más picajosos o más irritables? Pues un poco eso. Y de manera indirecta porque activa pensamientos agresivos. En cuanto al hacinamiento, es esa experiencia desagradable relacionada con la percepción de que hay demasiada gente en un espacio.
¿Vale? Y es una sensación subjetiva y a veces depende incluso del contexto, porque podemos estar hacinados en un contexto, estar en un concierto y ahí lo vivimos bien, pero si vamos al centro comercial y hay mucha gente, a lo mejor ahí pues lo vivimos con muchísimo malestar, ¿vale? Te lo juro. Entonces, el mismo grado de densidad puede dar lugar a sensación de hacinamiento en una persona y no en otras, en unos contextos y no en otros. Y en cuanto al ruido, entendiendo por ruido fuerte, no es el ruido en sí mismo, sino que sea un fenómeno incontrolable y aversivo. Imaginaos que yo os doy toda la clase haciendo esto. Que se está empezando a poner un poco ya nervioso. Toda la clase. Imaginaos toda una hora mientras yo explico con esto. Posiblemente acabaréis un poco molestos. La profesora está pirada. ¿Vale? O, por ejemplo, si hay obras en nuestro edificio y tenemos que estar allí, es que llega un momento que es como insoportable, ¿no? Es por esta experiencia desagradable. Tienes ganas de subir arriba y te quieres cargar al obrero, al que contrató al obrero, a todo el equipo y que te dejen en paz. Y si ya es de noche, todavía muchísimo peor. ¿Dudas o preguntas hasta aquí de lo que hemos visto hoy? ¿O algún comentario que surja? ¿No? Muy bien.